Bueno, pues como preveíamos, ha sido un partido disputadísimo, de alternancias, de mucha exigencia en las dos partes del campo, porque, bueno, como habéis visto, Betis es un equipo que nunca se entrega, que trabaja, que defiende muchísimo. Y yo creo que después de un inicio muy bueno en el primer cuarto y un segundo cuarto, sobre todo con mucho desacierto ofensivo en las últimas acciones, permitimos que Betis volviera al partido. El inicio del tercer cuarto fue terrible para nosotros, con un parcial de 9-0, creo recordar, donde ellos adquieren su mayor ventaja, y creo que a partir de ahí, desde ese momento hasta el final, el partido fue nuestro. Bueno, pues me parece que recibimos 20 y pocos puntos en 19 minutos, prácticamente 18. El trabajo defensivo nos permitió correr, anotar canastas fáciles, y sí es cierto también que tuvimos la paciencia y el acierto de anotar en momentos muy importantes. El partido se tenía que acabar en algún momento, y yo creo que, como os he dicho muchas veces, cogimos esa escapada buena, que cuando ya subió por encima 6 puntos, yo creo que a ellos les dejó un poco tocados y ya fuimos capaces de cerrar el partido. ¿Pregunta? Bueno, pues Maxín es un jugador que es capaz de salir de cero desde el banquillo y ponerse a 100 y pico revoluciones, ¿no? Quizás para vosotros o para la gente en general, y eso es lo lógico, nos quede el triple, el mate, en el contraataque. Yo me quedo con los rebotes, por ejemplo, ¿no? Y su trabajo defensivo cuando ellos pusieron a 100 en el 4. Pero no solo quisiera destacar a Maxín, ¿no? Yo creo que hay que destacar al equipo, los que habéis visto, lo que se ve, ¿no? Que ponen valor que cuando somos 12 y lo decimos es por algo, como hoy se ha demostrado. Si no, lo que no se ve, ¿no? Por ejemplo, hoy Pepe ha jugado enfermo, ha estado toda la noche vomitando con un virus gástrico y en ningún momento ha dicho nada, simplemente ha jugado, igual que Álvaro, que lleva desde ayer enfermo, y bueno, yo es lo que quiero poner en valor, ¿no? El compromiso que tiene la gente, los que juegan más, los que juegan menos, los que juegan mucho, los que juegan poco, que lo hemos hablado ya muchas veces de cómo es este equipo, y hoy otra vez, ¿no? Bueno, pues a lo mejor lo lógico es que Pepe no jugase hoy, porque está enfermo y con fiebre y vomitando, y sin embargo, pues ha sido capaz de hacerlo. O David, que hay partidos que juega, otros que no juega, uno juega más, otro juega menos, sale y su actitud es excepcional, ¿no? Eso es el valor del obra del equipo, ¿no? De todos los componentes de la plantilla. ¿Más preguntas? ¿Qué sensación te dejan esos segundos sectores? ¿Acabas jugando con gente que podéis ser menos? Bueno, pues yo soy una persona, ya me habéis escuchado muchas veces, que odio la expresión segunda unidad, porque yo creo que el equipo es una unidad única, valga la redundancia, un todo, ¿no? Hay jugadores que juegan más, menos, pero el rol no varía en función de los minutos que juegues. La importancia de cada jugador en el obra es básica, y hay días que unos están mejor, otros están peor, y bueno, pues para eso precisamente está el equipo, ¿no? Jugadores, además de tener 12 jugadores, 13 como tenemos ahora con la baja de costas, la polivalencia de muchos de poder actuar en diferentes puestos, ¿no? Como ha sido el caso de David. David ha salido en el 3 hipotético, ¿no? O en el 2 hipotético, y realmente es como si hubiéramos jugado con doble base pues los últimos minutos. Vlado ha jugado en el 4 y en el 5. Bueno, eso también pone en valor las posibilidades que tiene la plantilla, ¿no? Y nosotros no miramos, y te puedo decir que hoy los que han jugado más o han jugado menos, pues muchos estaban más contentos que cuando juegan mucho, porque también se alegran por aquellos compañeros que no siempre reciben el beneficio de los flashes, ¿no?
Bueno, son las reglas. El baloncesto es un juego que me parece que está estudiado hace mucho tiempo, que cada minuto y medio hay una, como mucho, hay un stop. Bien sea por un saque, un tiro libre, una falta. Yo creo que los jugadores están acostumbrados. Lo que hace el instant replay es alargar, pues, en algún momento los partidos. Pero yo soy de los que cree que eso está bien, que todo tipo de ayuda para la labor de los árbitros, que es muy compleja, normalmente viene bien. Y bueno, hemos visto, no sé si desde esta jornada o desde la anterior, el instant replay se puede ver en las pantallas, y yo creo que es hacer partícipe a la gente y hacerles entender también estos cambios, ¿no? Que muchas veces no sabes qué es lo que está ocurriendo, y de esta forma también tiene una parte didáctica en la que yo, repito, estoy de acuerdo.